Hola queridos amigos de Matermundi, aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Hola Jaime. Hola Beatriz. Deseando hacer el programa, sí, antes sí, sí, de sí. que me digas que no. Eh, <laughs> hoy es nuestro último programa de Antiguo Testamento. Luego ya, ya veremos, pero hoy es nuestro último programa de Antiguo Testamento. Y yo estoy contenta, porque es verdad que lo podríamos haber hecho muchísimo mejor, por supuesto, pero... Bueno, hemos hecho lo que hemos podido y hemos dado un repaso a todo el Antiguo Testamento. A partir de aquí ya cada uno puede profundizar todo lo que quiera y más siempre. Bueno, siempre no, pero os, os mmm, hablo muchas veces de los programas eh, que hago en Radio María, que eso, eso sí que es profundizar, vamos, eso es que, que, que no se acaban no acaba nunca, llevamos ya no sé cuántos programas, 180 o así, y vamos, todavía mmm, en estos momentos está a punto de, de se me va a morir, eh, ¿quién se me va a morir ahora? Eh, Saúl. Y, mmm, o sea que tenemos para rato. Eso sí es profundizar. Yo os animo a que los veáis. Estáis viendo en pantalla la página web donde podéis encontrar todos, pero eh, el objetivo de este curso no era ese, sino eh, hablar de por encima de todo el Antiguo Testamento para eh, poder acercarnos a él y poder entenderlo. Y yo creo que, bueno, más o menos, Jaime. Sí, eh, sí. yo he aprendido mucho, la verdad. ¿Has aprendido mucho? Sí. Pues eso, eso es lo, eso es lo importante. ¿eh? Bueno, pues ya terminamos el, el programa pasado con los eh, judíos en Jerusalén, con el templo reconstruido, con esos eh, judíos que, que ofrecían sacrificios en el templo, pero que a su vez vendían a sus hermanos como esclavos, y como eh, Dios no, no, no quiere sacrificios, ni perfectos ni imperfectos. Lo que quiere es... Justicia, no quiere hipocresía en nuestros corazones, quiere corazones puros, llenos de amor, corazones justos, corazones santos. ¿Quién es el justo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? El que cumple siempre la voluntad del Señor. Eso es hacer la justicia. Uno quiere ser justo, pregúntate cuál es la voluntad de Dios en tu vida y cumplirás la justicia. Es la santidad. Bueno, pues pues ya tenemos el, el templo de, de Jerusalén reconstruido. Eh, vamos, vamos viendo lo que Dios quiere de nosotros y estábamos con Antíoco IV Epífanes, que decíamos que era lo peor de lo peor de lo peor, que lo que quería era lo que entendemos hoy en día por la globalización, quería eh, que, 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 que todo, todo el antiguo reino de, de, de David fuera eh, eh, adorar a los ídolos eh, y quedara totalmente helenizado. Al principio había una resistencia individual y completamente desorganizada, pero pronto llegó una familia que se convirtió en abanderada de la revuelta. Fíjate Jaime, una familia, con lo que tenemos ahora toda la lucha contra las familias. Pues ese resto de Israel sigue vivo hasta la época de nuestro Señor Jesucristo gracias a una familia. ¿Qué importante es la familia? Y cómo Dios se sirve de las familias muchísimas veces para llegar a, a, a hacer milagros que jamás hubiéramos soñado. Una familia en una época de persecución, la familia de los macabeos. Ahora vamos a ver por qué le llaman los macabeos. Eh, la familia de los macabeos es la que es, es ese pequeño resto de Israel que junto a otros continúa hasta el final. ¿Eh? Bueno. Tenemos aquí a un anciano sacerdote llamado Matatías. Anciano sacerdote, no solo era sacerdote, sino que era anciano. Porque vemos también a lo largo de toda la Biblia que, que Dios no necesita grandes héroes. Que es que eh, David tumbó a Goliat. Con, con unas piedras y que, y que aquí es una, un, 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 tenemos a un sacerdote anciano, anciano, ya está, anciano, pero va a ser Dios el que haga a través de él, a Matatías. Bueno, Matatías tiene cinco hijos y huyen a los, eh, huyen a los montes para eh, comenzar a organizar toda esa resistencia contra Antíoco IV Epífanes. Matatías y sus cinco hijos no huyeron a los montes porque pensaran que, que iban a, a barrer, ni a luchar, ni, 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 ni a vencer a, a, a este imperio del rey antíoco, cuarto epífanes. Ellos, sobre todo, se fueron porque, porque querían mantenerse fieles a Dios. ¿Y qué hacían estos, eh, estos angelitos? iban a atacar a los judíos los sábados. Entonces, como sabían que los judíos no podían responder, les mataban a todos, no tenían resistencia. Eso es lo que hacían. O sea, no te creas que es que eran unos valientes, que tal. Eh, el, iban los sábados, que los, los judíos no, no podían ni moverse, y les mataban, y ya está. Entonces, ellos huyen a los montes para eh, resistirse y sobre todo para, para no tener que ser infieles a Dios y porque además pues ven que es que les están matando a todos sin poner ninguna resistencia. Total que, que, que empiezan a tener éxito contra todo pronóstico, confiando solo en Dios, porque como muchos siglos después dirá de Santa Teresa, solo Dios basta. Eh, los hijos de, de, de matatías empiezan a conquistar poco a poco el territorio a la cabeza va judas judas macabeo que era el, el más soldado de todos y por eso se le conoce a todos como eh, los eh, macabeos y en tres años los judíos fieles fueron capaces de purificar el templo de reedificarlo una vez más y de, y de conquistar eh, gran parte de lo que era el, el antiguo eh, reino de David. ¿Qué hacen cuando purifican el templo y cuando lo, lo reconstruyen y quitan a todos los ídolos del templo? Lo que hacen es eh, celebrar el, el acontecimiento con una fiesta que se conoce como la Hakuna, la fiesta de las luces, que todavía hoy se sigue celebrando. Bueno, pues aquí tiene eh, su origen tras la muerte de judas macabeo, las victorias eh, continúan con sus hermanos y al final los reyes paganos ven que, 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 que en fin que tienen que pactar eh, con, con, con ellos, con los macabeos. como hemos dicho, conquistaron eh, casi todo el, te, el antiguo territorio de eh, david y hacen una alianza con esparta y eh, roma. Bueno, pues ya tenemos aquí a Roma. Jaime, que antes preguntabas por Roma. ¿eh? Sí. Un poder que, eh, que empezaba a nacer en el oeste. ¿eh? Y de ahí luego todo el imperio romano. Bueno, los reyes eh, griegos se ven forzados a darle la independencia a los judíos que han pactado con Esparta y con Roma. Y eh, alrededor del año eh, 125 a.C., Israel... Es un Estado independiente que ha sido eh, finalmente restaurado. Claro, la pregunta es la siguiente. ¿Se han cumplido las profecías que se anunciaban a lo largo de todo el Antiguo Testamento? O sea, todavía no. Todavía no. Pero claro, había personas que pensaban que sí. ¿Por qué pensaban que sí? Pensaban que sí porque ya se habían quitado... Eh, quitado entre comillas a las grandes potencias porque habían restaurado el templo ¿eh? y, y porque, porque bueno, habían conquistado eh, ese territorio que había pertenecido al antiguo reino de David. O sea, había personas que pensaban que, 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 que sí, que se habían cumplido, pero efectivamente no, no se habían cumplido eh, las, las promesas. Bueno, Jaime, pues ahora para terminar este programa es muy importante saber lo que eh, creían los judíos. Porque el libro de los Macabeos es un libro muy importante históricamente, porque estamos a las puertas de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero eh, también es muy importante desde el punto eh, de vista espiritual de lo que creían eh, los judíos. Entonces, vamos, vamos a ir poco a poco. Primero, vamos a ver. Eh, estamos hablando de los judíos. Los judíos se, se expandieron por, por varios imperios. ¿eh? Y los judíos hablaban de Israel. Vamos a ver qué es lo que se entiende por Israel. Israel es el resto fiel. Eso es Israel. Vemos que es un término mucho más espiritual. ¿eh? Para, para los autores de los libros de los macabeos, el nombre de Israel no se refiere tanto a aquel que tiene sangre judía que ya se ha esparcido muchos por todo el mundo, sino a, al pueblo que era fiel a Dios, a esa minoría. Eso es lo que significa Israel ¿eh? O sea se puede ser judío pero, pero, pero se puede ser judío y no ser fiel a Dios, apartarse de la religión. Israel, Abarcaba a todos aquellos judíos que se mantenían fieles a Dios. Vamos a leerlo, Jaime. Redactó Antíoco Epífanes un decreto para todo su reino en estos términos y nombró inspectores para todo el pueblo. Además, obligó a las ciudades de Judá, una por una, a que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo que había abandonado la ley, se unió a ellos causando males en el país y obligando a Israel a esconderse en cualquier clase de refugios. Pues ahí lo tenemos. Muchos judíos quebrantaron la ley de Moisés y ofrecieron sacrificios a los ídolos. Pero Israel se escondió. Solo los que rehusaron quebrantar la ley pueden ser llamados Israel. Y esto es exactamente el significado, el mismo significado que San Pablo da a Israel. San Pablo frecuentemente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje del capítulo 9 de los Romanos. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham según la carne. Es decir, no son hijos de Dios los que son hijos de la carne sino que son considerados descendencia los hijos de la promesa. Bueno, fíjate Jaime, porque no todos los descendientes de Israel, o sea, de Jacob, son Israel. No todos los judíos son Israel. Sino Israel son o es todo el pueblo que era fiel a Dios. Es que esta distinción es importantísima porque ya San Pablo la utilizará en sus escritos. Y si no somos conscientes nos vamos a hacer un lío que te mueres. Porque, claro, dice San Pablo, porque no todos los descendientes de Israel son Israel y tú te quedas con la boca abierta. ¿Eh? Es esta la forma de, de, de... Empieza a haber una separación aquí entre los judíos fieles, que son Israel, y los judíos en general. Y además, eh, también es importante porque... Eh, el Nuevo Testamento extiende el reino de Dios a todas las naciones. Por eso, toda persona de cualquier raza está ahora llamada a ser familia de Dios. Es decir, está llamada a ser Israel. Ya no hay distinción entre judío y gentil. Vamos a leer la carta a los Gálatas. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. Porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, sois también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Bueno, pues es Israel la, eh, el que es tipo figura de la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Es ese Israel. El Israel es el resto que se mantiene fiel a Dios. Yo creo que esto es un matiz importante. Sí, es fundamental. A tener en cuenta. Dos. Los justos que han muerto resucitarán con una recompensa eterna. Estamos ya hablando, que ya lo dijimos en el programa pasado, de, de, la, de la fe en la resurrección eh, de los muertos. No todos los judíos creían en la resurrección de los muertos. De hecho, en, en época de nuestro Señor Jesucristo tenemos a los saduceos que no creen en la resurrección eh, de los muertos. Pero los macabeos creyeran o no creyeran en la resurrección de los muertos, sí empezaba a haber un, una creencia en que después de la muerte los hombres iban a ser juzgados por Dios. Pues incluso si al presente yo escapara del castigo de los hombres, no huiría de las manos del Todopoderoso, ni vivo ni muerto. O sea, quiere decir que puede huir muerto de las manos del Todopoderoso. Y los que han sido fieles a los mandamientos de Dios empiezan ya a pensar que van a tener como recompensa la vida eterna. Estando en el último suspiro dijo, tú, malvado, nos borras de la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida nueva y eterna a quienes hemos muerto por sus leyes. Y fíjate Jaime que esta eh, vida eterna va a suponer la resurrección del cuerpo. O sea, ya, empi ya empiezan ahí. Y eso es lo que eh, nosotros afirmamos en nuestro credo. Vamos a leerlo. Después de este, comenzó a ser torturado el tercero. Y cuando se lo mandaron, sacó inmediatamente la lengua y extendió voluntariamente las manos. Y dijo con dignidad, de Dios he recibido estos miembros. Y por sus leyes los desprecio, pero espero obtenerlos nuevamente en él. Pues ya está, ya está hablando de, del cuerpo ahí, uh -huh, ¿eh? de los resuelta. miembros del, del cuerpo. Y fíjate, también hablan de que los malvados no tengan parte en la recompensa eterna. Y cuando estaba en las últimas, habló de este modo. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios da de ser resucitados de nuevo por él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Y esto nos lleva ya al tercer punto: que vas, más vale morir mártir que apostatar. Esto es algo que, que ellos lo, lo ven ahí, pero nosotros lo, lo hemos visto en nuestra historia. O sea, basta hablar con, con un historiador que te cuenta la historia como es, no como te la quieren hacer creer ahora. ¿Y, y qué cantidad de mártires ha habido a lo largo de los siglos? pero en, en, en todas partes del mundo por mucho que te, la, te lo quieran disfrazar como qué cantidad de mártires o sea es que uno puede pensar pues qué tontería morir por Dios pero cuando no ha muerto uno sino dos tres cuatro cinco cinco millones no sé cuántos millones mártires por, por, por Dios quiere decir que aquí aquí algo 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 hay bueno pues ellos ya 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 preferían eh, perder su vida que, 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 que apostatar. Es, es que es, que es eh, impresionante. Por supuesto, el, el mártir por excelencia va a ser Jesucristo, el que va a dar, va a dar eh, su vida por, por la verdad. Vamos a, vamos a leer aquí al, a el segundo libro de los macabeos. Jaime. De esta forma... El rey mismo y los que la acompañaban quedaron admirados de la valentía del joven, como si no diera ninguna importancia a los tormentos. Y no es que diera, no diera ninguna importancia a los tormentos, es que cuando una persona tiene un encuentro con Dios de verdad, o sea, es que lo demás le importa a tres. Y, y, y Dios te da la gracia, pero volvemos a, a, a lo que hemos comentado ya varias veces, que hay que acoger esa gracia. Por eso es necesario que nos cambie ese corazón de piedra por un corazón eh, de carne. Vamos a, a leer también esta cita que tenemos aquí del segundo libro de los Macabeos. Porque ahora nuestros hermanos, tras haber soportado un breve tormento, han adquirido la promesa de Dios de una vida eterna. Pero tú sufrirás por el juicio de Dios el justo castigo de tu soberbia. Bueno, hemos hablado ya también varias veces de, de la importancia. Eh, de, la, de la humildad. Y si quieres, Jaime, lee esta cita del, del catecismo, el punto 297, que, que bueno, pues que también nos, nos ayuda a entender todo esto. La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así, la madre de los siete hijos macabeos los alienta al martirio. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas. Ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, Hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Fíjate, la madre de los macadeos que alienta a sus hijos a ir al martirio. O sea, es, es que es impresionante que les da la vida, no, no, los, no les quita la vida en su vientre, les da la vida para que puedan glorificar a Dios con sus vidas. Que impresionantes esto es que es una cosa eh, porque, porque para una madre llena de fe lo que quiere para su hijo es la vida eterna eso es lo que quiere para su hijo para ella para su marido y para toda su familia y para todos los que los que le rodean y esto nos lleva también al cuarto punto que es dios juzga a su pueblo como un padre juzga a su hijo y esto quiere decir que muchas veces los padres, Permitimos que a nuestros hijos les pasen cosas para que aprendan. Incluso les regañamos. Incluso dejamos que sufran. Pero, pero para, para, para sacar un bien mayor, no, no para, para fastidiarles. Lee ese pasaje de, de Macabeos, Jaime. Pues nosotros sufrimos por nuestros pecados. Y si el Señor viviente se ha irritado con nosotros por un breve tiempo para castigarnos y corregirnos, de nuevo se reconciliará con sus siervos. Para castigarnos y corregirnos, para que seamos santos. Y ya acabamos con el último punto de, de, de lo que pensaban ya en la época de, de los macabeos, los, los judíos, que es justo y saludable rezar por los difuntos. Eso que a nosotros ahora nos parece tan normal, ahí no era tan normal. Entonces, cuando Judas macabeo vio que algunos de sus soldados habían muerto y llevaban amuletos, ¿Eh? Lo que hace es que les pide a Dios que perdone su pecado. Pues ya, ya, ya sabe que, o sea, ya, ya Él piensa que, que, que van a, a resucitar. Vamos a leer la cita. Pero debajo de las túnicas de cada uno de los muertos encontraron objetos sagrados pertenecientes a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Se hizo evidente a todos que aquellos habían caído por esta causa. Entonces, todos, después de alabar los designios del Señor, juez justo que hace manifiestas las cosas ocultas, recurrieron a la oración pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. El valeroso Judas exhortó a la multitud a mantenerse sin pecado, tras haber contemplado con sus ojos lo sucedido por el pecado de los que le habían caído. Y, haciendo una colecta entre sus hombres de hasta dos mil dracmas de plata, la envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, obrando recta y noblemente al pensar en la resurrección. Porque si no hubiese estado convencido de que los caídos resucitarían, habría sido superfluo e inútil rezar por los muertos. Pero, si pensaba en la bellísima recompensa reservada a los que se duermen piadosamente, su pensamiento era santo y devoto. Por eso hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos, para que fueran perdonados sus pecados. Fíjate, recurrieron a la oración pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado, que es lo que hacemos nosotros ahora. Cuando por nuestros, por nuestros eh, difuntos, porque ya creía en, en, la, en la resurrección y quería ayudar a, a sus soldados a, a expiar eh, los pecados de, de llevar algunos amuletos eh, colgados. Y, y esto es lo que nosotros ahora en la doctrina cristiana pues tenemos con el, con el purgatorio, ¿no? Que están ahí mientras terminan de, de, de purgar sus pecados. Bueno, pues esto era lo que creían los, los judíos en la época de los macabeos, y ya está a punto de nacer nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros vamos a dejar ya estos programas de Antiguo Testamento. Como siempre, os invitamos a que. Me imagino que ya lo tendréis todos, pero bueno, hay personas que se unen siempre en el último programa. Estamos siguiendo el libro de Comprender las escrituras de Scott Hahn, Tapadura, que podéis encontrar. No no quiero hacer, no es que quiera hacer publicidad de Amazon, pero es lo más cómodo. Lo tenéis en casa al día siguiente, pero recordad siempre que es el de Tapadura. Y, y, y bueno, pues os animamos a que. A que vayáis profundizando, porque, bueno, aunque parece que, que bueno, que se ha ido hablando así superfluamente, esto es un primer escalón. Y luego, ya de aquí se puede, se puede profundizar más. Decíamos en el programa pasado y en muchos otros que tenéis los programas de Radio María. Estáis viendo en pantalla ahora en la página web donde podéis encontrarlos todos en orden. Y, y os animamos muchísimo a que a que profundicéis. ¿eh? Sí, un placer haber hecho este programa contigo, Beatriz. Sí, pues lo mismo te digo. Jaime, muchísimas gracias por dedicarnos eh, todo, todo tu tiempo. Y vamos a terminar el programa, pues como, como acabamos siempre, en Radio María, que es con una eh, cita de la de Iberboom que dice que os animemos a que cojáis vuestras Biblias porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Mucho ánimo, eh, la Biblia está escrita para cada uno de vosotros, solo eh, requiere tiempo y dedicación y ganas y lo demás ya lo hace el Señor. Y nos veremos, pues Dios sabe cuándo, dentro de poco, ya con el Nuevo Testamento. Muchísimas gracias a todos y desde aquí os enviamos un abrazo muy, muy fuerte y que Dios os bendiga.